seguidores de YouTube. Bueno, hoy vine a dar una vuelta a uno de mis lugares preferidos aquí en el pueblo de Mojave. Bueno, cuando recién venimos a vivir a estas áreas, siempre me gustaba venir a caminar acá. Es uno de los lugares más bonitos y atractivos para mí. Siempre me trae buenos recuerdos de este lugar. Ahorita está haciendo una temperatura como de 100 grados, está un poco caliente, pero bueno, vamos a hacer unas tomas, les vamos a mostrar. Es un lugar muy hermoso para venir a caminar con tus hijos. Tiene mucha tradición, mucha historia. Así que bienvenidos, esto es Mojave. Bueno, y seguimos. Estamos acá observando este lindo avión que tiene la insignia de Mojave, el nombre de Mojave, en la ciudad en la cual viví muchos años. Un excelente pueblo, una excelente ciudad. Me recuerda a mi Chalchuapa de antaño. Tan bello, tan hermoso. Bueno, no sé cómo estará hoy en día. Un saludo ahí para toda la gente de Chalchuapa, El Salvador. Bueno, ahí también saludando a todos mis amigos de México, mi México lindo y querido, mi segunda patria. Gracias por apoyarme y apoyarnos a mí, a mi esposa, a seguir haciendo videos y a seguir compartiendo con ustedes. Gracias a todos nuestros amigos y suscriptores de la Nación Americana. Gracias por todo. Sus comentarios, gracias por su apoyo, para seguir inspirándonos a hacer siempre videos, a mostrarles cómo son los pueblos, cómo han ido evolucionando, cómo van cambiando. Créanme que este pueblo de Mojave es un pueblo muy bonito, un clima un poco severo, duro, ya que en tiempos de calor, pues es extremadamente caluroso. Anda a temperaturas tal vez por ahí por entre las 100, 105. En frío es igual, pero lo más tremendo acá es el viento. Para las personas que no están acostumbradas al viento, aquí es un área que hay mucho polen, fuerte el polen. Así que les conviene tal vez no visitar estos lugares, bueno, para las personas alérgicas, pero de ahí, por lo demás, esta es una linda ciudad. Me encanta. Creo que si me volvieran a dar la oportunidad de volver a vivir en esta ciudad, creo que la tomaría, no sé, tengo muchas amistades, muchos recuerdos bonitos, muchos recuerdos también que no son tan gratos, pero igual, ahí también siempre saludando a mis hermanos de la iglesia, saludos ahí al hermano Alex y a todos mis cheros de aquí, de la cuadra, salvadoreños, catrachos, ahí es santo, un montón, Luis Guzmán, este Mojave es único, si quieren venir a conocer novela, película, Mojave se pinta. Así que siempre saludando, desde una vuelta, conozcan este lugar. Aquí este pueblo es un pueblo multicultural, donde vemos de todas las razas, árabes, latinos, morenos, blancos, hay de todo. Pero todos nos llevamos bien. Así que ya les digo, estos son los atardeceres de la ciudad de Mojave, en el desierto de Mojave. Condado de Kern, California, el estado que yo amo, gracias a Dios, porque me trajo a este condado, y espero poder enseñarles cada uno de los rincones de este estado, para todos aquellos que les gusta viajar, conocer, aportar, investigar. Este es el canal al que tú puedes ingresar. Saludo ahí para todos mis latinos en California. Así que también damos saludos para toda la gente que nos ve de España, de Italia. Gracias por apoyarnos. Gracias por preferirnos. Así que seguimos viendo. Estas son las aeronaves. Esta creo que fue una nave de entrenamiento también. Muy bella. En su época debe haber sido una nave muy letal. Créanme que la ingeniería, la tecnología que caracteriza a esta nación es sorprendente, pero sobre todo su gran cultura, tanto material como económica, su cultura militar, vamos a decirlo también, es impresionante. He aprendido tanto en este país, he hecho tantas amistades, que hasta la fecha no lo cambiaría. Si algún día me fuese de este país, lo llevaría en mi corazón.
porque me lo ha dado todo. Así amo a todos mis amigos que tengo en este país, que Dios me lo bendiga. Sigan adelante tras esas metas y conozcan lo bello y hermoso que es California. Fuertes saludos y hasta la próxima. Bye. Oh, recuerden, estaremos también regalando unos cachorros pitbull. Así que todo aquel que le gusta, mande sus mensajes, mande un código o lo que sea. Hasta la próxima. Bye.